A lo largo de la aventura que podemos vivir en la trama del juego de Poppy Playtime y sus dos capítulos que se han estrenado hasta ahora, podemos toparnos con diferentes criaturas y entidades asesinas, que son básicamente una especie de juguetes monstruosos que los creó la compañía Playtime Co. en su obsesión por crear el juguete perfecto, y porque los científicos de este lugar, bajo las órdenes del dueño Elliot Ludwig, buscaban una forma de revivir a los muertos, o el de traer de vuelta en cuerpos diferentes a la gente muerta, debido a que el dueño de la compañía perdió a lo que se implica fue su hija en un terrible accidente. Es por eso que cuando el protagonista regresa a la compañía, después de recibir una extraña y misteriosa carta, este se topa de forma directa con algunos de los experimentos monstruosos creados por Playtime Co. Es por eso que en este video explicaré detalladamente a todos los monstruos y juguetes vivientes hostiles que hemos podido ver en los capítulos de este videojuego. Quiero aclarar que en este video no cubriré a los personajes que sabemos que existen, pero que aún no vemos de forma directa. Asimismo, haré una breve descripción, resumen y explicación de cada monstruo, con la información más importante y relevante de cada criatura. La muñeca Poppy Playtime fue el primer juguete y el más popular que creó la compañía Playtime Co. durante la década de 1960. Es este juguete el que puso a la compañía en el mapa y el que hizo que ganara mucha popularidad, ya que esta muñeca podía platicar e interactuar con los niños como si estuviera viva, debido a la tecnología muy avanzada que tenía. Además, olía como la flor amapola o Poppy Flower. En el juego, la muñeca Poppy, que está atrapada en una vitrina, está viva y es un ser orgánico y consciente, quien parece tener algunas intenciones siniestras, ya que aparentemente traiciona al protagonista al final del capítulo 2, provocando que el tren donde van se estrelle. Poppy cuenta con un aspecto físico único, ya que es pequeña, tiene su piel muy pálida como si estuviera hecha de porcelana y asimismo tiene pecas en su cara. Su cabello es rojizo y cuenta con dos colitas de caballo en este. También trae puesto un vestido azul con blanco y tiene dos ojos muy grandes y saltones, que son de color azul. Se ha teorizado por algunos de los fans que esta muñeca Poppy que rescatamos contiene el alma de la hija fallecida del fundador de la empresa, quien transfirió el alma de la niña a la muñeca en un intento desesperado por traerla de vuelta. Sin embargo, él, al ver que su hija no volvió del todo en la muñeca, decidió contenerla en la vitrina, hasta que los experimentos mejoraran y fueran todavía más sofisticados. A pesar de todo, esta teoría aún no ha sido confirmada, y la muñeca Poppy sigue siendo uno de los personajes más misteriosos y un poco escalofriantes. Huggy Wuggy es uno de los personajes y juguetes más populares creados por Playtime Co. Este fue sacado en 1984. Su aspecto físico único, con una cara sonriente, dos ojos saltones y grandes, y un cuerpo cubierto de un pelaje de color azul, así como su complexión delgada y larga, hicieron que este personaje se convirtiera en uno de los favoritos de los niños y adultos alrededor del mundo. Principalmente, este juguete tenía la función de abrazar a los niños de vuelta. Desafortunadamente, fue debido a los experimentos inhumanos de Playtime Co. que se le dio vida al Huggy Wuggy que vemos en el capítulo 1 del juego, y se hizo a un ser orgánico muy aterrador y peligroso. Es importante notar que Huggy Wuggy se confirma que es el experimento 1170, y según el científico creador de este, es bastante inteligente y muy obediente. Un dato bastante macabro es que Huggy Wuggy tiene dentro de su boca dos filas de dientes, con la segunda que se ve más humanoide, y que refleja de forma directa que tiene una parte humana, aunque él sea tan agresivo y animalístico. En el clímax del capítulo 1, después de que el protagonista entra en la fábrica de Playtime Co., Huggy Wuggy se hace presente y ataca de una forma brutal al protagonista, persiguiéndolo a través de los ductos de producción de la fábrica. Es así que eventualmente este monstruo es derrotado al hacerlo caer desde muy alto, utilizando una caja, y este cayó hasta las profundidades de la fábrica. Se ha teorizado que Huggy Wuggy actuó así porque fue entrenado como un sistema de seguridad de Playtime Co., y nueva evidencia que vemos en el capítulo 2 sugiere que este ser aún sigue vivo y que escapó después de su caída, lo que indica que regresará. Los Huggy Boris o mini Huggy Wuggies que vemos en el reto titulado Wagga Wuggy o Golpea un Wuggy son versiones más pequeñas de Huggy Wuggy y del tamaño de un juguete normal de ese personaje. Existen cuatro de esas criaturas y estas son de diferentes colores. Hay uno azul, uno rojo, uno verde y uno amarillo. Aunque son más pequeños que el Huggy Wuggy original, son extremadamente peligrosos, e inclusive Mommy Long Legs menciona que antes estos seres estaban atados a una cuerda y no podían salir realmente de esos tubos para lastimar a los niños. Sin embargo, ahora este no es el caso, lo que implica que pueden asesinar y consumir al protagonista de una manera inesperada y brutal.
En general son físicamente iguales al Huggy Wuggy más grande, sin embargo estos no tienen una doble fila de dientes en su boca, y los dientes que tienen en esta se ven mucho más pequeños, aunque bastante afilados. Ellos salen de los 18 hoyos que se encuentran en las paredes de esa habitación especial, y justo antes de atacar, hacen un sonido característico con sus bocas, que es muy perturbador, el cual suena como una especie de rugido baboso. Kissimissi es descrita como la mejor parte de Huggy Wuggy y su otra mitad. Físicamente es igual a Huggy, solo que de un color rosa, y cuenta con unas pestañas muy grandes en sus ojos, lo que le da un aspecto más femenino. Curiosamente, ella es muy diferente a su contraparte masculina, ya que no es para nada agresiva, y de hecho ayuda al protagonista de forma directa, al abrirle una puerta que estaba cerrada. Ella tampoco lo ataca, pero increíblemente demuestra mucha curiosidad al observar al protagonista. También parece que ella no tiene buena coordinación o fuerza como Huggy Wuggy. Ella solo aparece brevemente en el capítulo 2, y es probable que la veamos de nuevo en los siguientes capítulos del juego. Momilon Lex es una criatura arácnida rosa y gigantesca, con habilidades increíbles únicas, que le permiten estirar su cuerpo a voluntad de una forma exagerada. Ella fue creada por Playtime Co. como un juguete o figura de acción especial, que sacaron en el año de 1991, la cual estaba hecha de un material único, que era muy elástico, y que fue patentado por Playtime Co. Esta es la razón por la que ganó mucha popularidad con la gente. Momilon Lex, como lo mencioné previamente, contaba con un cuerpo similar al de una araña, con su abdomen y su torso que estaban conectados a su cabeza y a sus cuatro extremidades. Sus brazos terminaban en unas manos con guantes de color magenta, y sus piernas en unos pies que traían puestos unos tenis grandes como de payaso. Su cabeza contaba con un cabello algo largo y ondulado. Asimismo, su boca era bastante grande y parecía que siempre estaba sonriendo. Sus ojos eran grandes, verdes y saltones, lo que le daba una apariencia macabra. En un documento que podemos encontrar en el juego, se nos dice que ella era muy amigable y muy buena con los otros experimentos y con los niños. Sin embargo, sí era muy hostil y peligrosa en contra de los científicos que la crearon. Ella era originalmente el sujeto de pruebas llamado Mary Payne, y principalmente por su actitud, ella ayudaba en la estación de tren de Playtime Co. o la estación de juegos, donde ella recibía a los niños, los cuidaba y los guiaba a los juegos. Esta es la razón por la que la criatura recuerda con nostalgia y con cierta tristeza a los niños huérfanos que se llevaron los científicos y nunca volvieron. Asimismo, podemos ver que el diseño original de Momilon Lex y cómo la crearon sí tomó algo de tiempo. Por eso muchos hemos teorizado que parece ser que estos diseños eliminados de Momilon Lex se usaron para crear a la familia de la criatura, que podemos ver en un póster alrededor de la fábrica. Debido a que pasó mucho tiempo en desolación, y debido a que el protagonista superó las pruebas con mucha facilidad, ella decidió asesinar de una forma brutal a los otros juguetes que le servían y le ayudaban. Un último dato interesante de Momilon Lex es que ella era el experimento 1222, y aunque inicialmente parece ser amistosa y que solo quiere jugar, en poco se nos revela su naturaleza maligna, y después este monstruo busca eliminar al protagonista de forma directa, porque ella lo reconoció y sabe que es un ex empleado de Playtime Co. Ella muere aplastada por una trituradora de plástico, y sus restos se los lleva el prototipo. El conejo Bonzo, Bonzo Bunny, es otro de los experimentos creados por los científicos de este lugar, el cual se usaba en la estación de juegos, y él estaba a cargo del juego titulado Memoria Musical, donde los niños huérfanos que la compañía conseguía eran puestos a prueba, principalmente para ver sus habilidades cognitivas, sus reflejos, su fuerza y su inteligencia. Bonzo se ve como un conejo grande de color amarillo, el cual cuenta con una especie de overol verde, y también usa sobre su cabeza un sombrero de fiesta verde. Asimismo, se trae en sus manos dos címbalos, los cuales usa para distraer y presionar a los que están llevando a cabo la prueba. Bonzo cuenta con una boca grande y redonda, que tiene muchos colmillos a los lados de esta, y al igual que los conejos reales, cuenta con dos dientes grandes que salen de su boca. Entre más se equivoque el protagonista o se tarde en reaccionar, Bonzo bajará durante la prueba, y eventualmente lo atacará y matará. Este personaje muere asesinado por Momilon Lex, por fallar en matar al protagonista. Algo curioso es que el recorte de cartón, que contiene grabaciones de Bonzo, nos demuestra que él era muy feliz, y que le gustaba el celebrar los cumpleaños de los niños, lo que puede indicar que Bonzo no era malvado del todo, y en realidad era un experimento amigable. PJ Poca Pilar, también conocido como La Perruga por su nombre en español,
Es un híbrido entre un perro y una oruga, como su nombre lo indica. Este ser está a cargo del juego de las estatuas, o luz roja, luz verde, donde el protagonista debe de quedarse quieto una vez que la luz se prenda, y debe solamente avanzar y moverse mientras la luz se apague, con PJ que solo se mueve con la luz encendida. Si él no obedece las reglas, PJ puede saltar y comerse brutalmente al protagonista. Antes de entrar a la sección donde se encuentra esta criatura, podemos encontrar un recorte y una grabadora de PJ Pocapillar, donde se nos revela que al igual que Bonzo, él es amistoso, y se comporta más como un perro y una mascota que como un ser humano, ya que a él solo le gustaba el jugar con los niños, y el que estos le dieran huesos para poder morder. PJ fue creado por la compañía Playtime Co. como parte de una serie de juguetes a los que se les podía cambiar partes del cuerpo, lo que permitía que los niños hicieran crecer mucho al personaje si así lo deseaban y si tenían más piezas para usar. Por último, pero no menos importante, existe el prototipo, o el experimento 1006, también conocido como la garra o The Claw. Este curioso personaje solo salió brevemente en el clímax del capítulo 2, cuando Mommy Long Legs murió y su cuerpo fue arrastrado hacia la oscuridad por esta criatura. Por lo visto en las cintas de VHS que nos hablan sobre él, el prototipo es un ser muy violento, hostil e inteligente, ya que él busca constantemente el escapar de donde lo tienen encerrado, y de hecho, según estas grabaciones, eventualmente lo consigue, además de que se implica fuertemente que él fue el que influenció a Huggy Wuggy para que matara a todos en la fábrica. El experimento 1006 se nos revela en el primer tráiler del juego que, según los científicos, este parece ser útil y servicial, siendo el ejemplo perfecto de la vasija que intentan crear. Y a pesar de que su tracto digestivo está conectado bien, el prototipo realmente no necesita comer, como los otros experimentos, que sí necesitan de consumir constantemente porciones grandes. Se implica que el prototipo debe de ser el jefe final del juego, y debido a su grotesco y antinatural aspecto físico, que combina huesos de un ser humano con otras partes o aparatos electrónicos, se ha teorizado que esta criatura usa las partes de sus víctimas humanas que le sirven, así como de otros juguetes, para reconstruir su cuerpo completo y hacerse cada vez más grande y más poderoso. Algunos fans han teorizado que este personaje es el mismísimo Elliot Ludwig, el fundador y dueño de Playtime Co., el cual, buscando revivir a su hija muerta, decidió participar de forma directa en los experimentos que su compañía llevaba a cabo, usando las propiedades regenerativas de la flor amapola. Sin embargo, según esta teoría, los experimentos salieron mal y Elliot Ludwig murió y luego revivió como un monstruo. Aún no se ha confirmado esto, y al igual que la muñeca Poppy, este ser conocido como el experimento 1006 se considera uno de los más misteriosos de todo el juego y del universo de Poppy Playtime. Y bueno, estos son todos los monstruos explicados de Poppy Playtime hasta ahora. Sinceramente, me parece genial que el segundo capítulo de este videojuego se introdujera nuevos personajes y monstruos, o juguetes vivientes asesinos, ya que no solo nos dio más variedad de enemigos, sino que también hizo que el juego se sintiera más grande, y con una mitología o lore más completo e interesante. Mis monstruos favoritos hasta ahora son Huggy Wuggy y Mommy Long Legs, no solo por sus geniales y bizarros diseños, sino que también me encanta los hostiles, violentos y peligrosos que son. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a todos los monstruos de Poppy Playtime hasta ahora? ¿Conocías sus historias y orígenes? Y por último, de todos los monstruos o juguetes vivientes asesinos mencionados en el video, ¿cuáles son tus favoritos y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de todos los monstruos del capítulo 1 y capítulo 2 de Poppy Playtime. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit. Me despido.